Segunda parte, retrospección. Desde que recibí la carta que traía la buena noticia de la completa recuperación de la señorita Pony, la agitación que siento en mi corazón no da señales de calmarse. Por el contrario, la nostalgia por el tiempo pasado es tan fuerte que me deja sin aliento. ¿Cómo me gustaría volver al hogar de Pony? Ahora la villa de los Ardley en Lidwood pertenece a otra familia e incluso los Ligan se han convertido en un grato recuerdo. ¿Qué habrá pasado con el portal de agua de Stir? la entrada de piedra de Archie y el portal de las rosas de Anthony, quién sabe si los nuevos propietarios todavía cultivan la rosaleda de las dulce candy, las rosas dulce candy, su color era tan suave como solo pueden serlo las mejillas rosadas de las hadas, nunca más he vuelto a ver algo similar a ese color, son rosas creadas por Anthony, pero ahora me encuentro en un lugar tan lejano, que no puedo ni siquiera oler su perfume. Aquella mañana Anson murió enfrente de mis ojos. En aquel momento no supe realmente qué hacer. Cada vez que ese momento volvía a mi mente, se hacía más intenso. Para tratar de mitigar esa tensión, salgo a la gran terraza, el río Avon influyente lentamente, inmerso en la luz de la tarde de inicio de la primavera. El agua llega a un viento fresco que alivia la tensión de mis agitados pensamientos me lleno el pecho con dulce perfume de los narcisos provenientes del jardín están en plena floración y les debo a aquello los tonos dorados que parecen filtrarse a través de los árboles en la pequeña rosalea los capullos están a punto de abrirse es la única parte que no dejo al cuidado del jardinero y del que me ocupo yo misma ese día me fui de la casa de los Arley dejando solo una carta para Steer y Archie. Me movía como una sonámbula, con el único objetivo de llegar al hogar de Pony. Llegué a mitad de la noche y la señorita Pony y la hermana Lane me recibieron con un abrazo, sin preguntarme nada. Ellas dicen que me quedé dormida profundamente, escuchando mis lamentos mientras dormía. La hermana Lane me despertó con delicadeza. Seguramente había repetido innumerablemente veces el nombre de Anthony. Sin embargo, las directoras no me preguntaron nada, esperando que fuese yo quien hablase. Sí, yo soñé tantas veces que Anthony estaba vivo. Y si debo ser sincera, me ocurre todavía ahora. En mis sueños, él siempre está vivo y yo me siento aliviada. ¡Qué bonito! Anthony pensaba que estabas, incluso las cosas que él me dice siempre son las mismas. Candy, continúas viviendo con una sonrisa, ¿verdad? Me pregunta con su expresión serena, Claro, Anthony, porque vivo con la persona que amo. Mientras le respondo, mis ojos brillan llorosos. En alguna parte de mi corazón, siento que todo esto es real. Los seres queridos que han desaparecido nunca cambian, su tiempo se detiene para siempre. Y tal como dijo Anthony, aquel día en el que los pétalos de las rosas caigan como la nieve, aquellos que se van continúan viviendo para siempre en nuestro corazón. Y sin embargo, desafortunadamente, no los podemos ver más. Hasta ahora, he tenido que enfrentar muchas separaciones dolorosas, pero también He entendido que mientras continuemos viviendo esto posible volver a encontrarse. Por esto ya no le tengo más temor a las despedidas. Es la primavera. Pero al estar afuera en la terraza, aún siento el viento fresco escociendo mis mejillas. Temblando regreso a la sala de estar y vuelvo de nuevo a la mirada de la pintura de óleo de Slim. Slim, ¿en dónde te encuentras ahora? Solo espero que estés vivo. Inútilmente traté de encontrarlo. Pasó la gran guerra y la situación mundial no se ha establecido todavía. No sé qué sucedió, pero creo que cuando dibujo este cuadro, era feliz. Allí está el hogar de Pony como era antes. El edificio se ha ampliado y modificado, y la única parte que permanece intacta es la pequeña iglesia. Gracias, tío abuelo William. Señor Cardley, también he cedido sus terrenos. Todavía hoy la construcción está llena de huérfanos. Quisiera poder hacer algo para hacer de más ayuda a la señorita Pony, pero no quiero alejarme de la persona que más que cualquier otra cosa desea quedarse siempre a mi lado. Después de dejar a los Hardley y regresar al orfanato, me convertí inmediatamente en Candy, la traviesa. Jim. Un chico que llegó durante mi ausencia, ignorante de mi verdadera fuerza, trató de desafiarme, pero mientras, aunque regañadiente se rindió para cederme el cetro de líder, las directoras se quedaron sin palabras. Pero aún hoy, si regresa al hogar de Pony, estoy segura que nadie será capaz de ganarme a lanzar el lazo o trepar los árboles. Candy, vamos. Compitiendo con un niño más pequeño que tú, nunca vas a crecer. Dijo la hermana Lane en aquella ocasión, pero sus ojos, al igual que los de la señorita Pony, sonrieron seguramente, se sentían a la idea de verme alegre de nuevo. Sin embargo, sostenía que ya no era la misma. Era como si en el fondo de mi corazón se hubiera acumulado agua helada y de vez en cuando me dolía. No había un solo día en el que no pensara en Anthony, y en Steer y Archie. Cuando me sentía abrumada por los recuerdos, me liberaba hábilmente de Jim y los otros niños. Me iba sola a la colina de Pony. Estábamos al inicio del invierno y podía escuchar el sonido de la hierba seca azotada por el viento helado. En el aire había olor a nieve. Trataba siempre de contener las lágrimas. Se lo había prometido a Anthony. Tenía que continuar sonriendo y se lo había prometido al príncipe de la colina. Le había escrito una gran carta al tío abuelo William, pidiendo perdón por haber actuado por mi cuenta y expresándole toda mi gratitud. También le había dicho que estaba dispuesta a ver anulada mi proposición como hija adoptiva de los Hardley, pero no recibí ninguna respuesta. Yo estaba segura de no ser más parte de esta distinguida familia. Entonces, en la tarde que cayó la primera nevada, vino a recogerme un lustroso auto negro que yo conocía muy bien.